Mi nombre es José Andrés Jurado, soy un economista de investigación en Arizona State University. Si yo estoy haciendo un claim, si estoy generando un argumento, puedo pedirle a ChatGPT que encuentre los elementos sobre los cuales ese argumento está basado lógicamente. Y puedo pedirle a ChatGPT que genere contraargumentos que harían que mi argumento inicial fuera falso. Entonces, de esa manera puedo probar la lógica dentro de mis argumentos y puedo encontrar puntos débiles dentro de un argumento que estoy haciendo. Y finalmente, lo último que hago usando AI en términos de research es un brainstorm inicial, una lluvia de ideas. Entonces, si estoy trabajando, mucho de mi trabajo actual en Arizona State University es con organizaciones no gubernamentales que advocan por latinos en Estados Unidos. Entonces, ese tipo de clientes comisionan research que, por ejemplo, explore la situación socioeconómica de latinos. Entonces, como un punto inicial dentro de uno de esos proyectos, puedo pedirle a ChatGPT que genere una lluvia de ideas para probar alguna hipótesis en particular. Cuando estoy haciendo una revisión de literatura, quiero estar seguro de que no olvide literatura importante. Entonces puedo preguntarle a ChatGPT que me genere una lista de literatura relevante y puedo compararlo con lo que yo tengo y de esa manera puedo expandir mi enfoque en términos de literatura. Una cosa que creo que es relevante para todas las personas que usan estas tecnologías es que AI nunca debería, al menos no en su etapa actual, no debería de ser un punto final en un proceso de trabajo. Es un punto inicial, un punto intermedio, pero nunca un punto final, porque AI todavía tiene lo que le llaman alucinaciones, y puede generar información errónea, porque finalmente lo que hacen este tipo de modelos, Large Language Models, es que tratan de predecir qué es el output que tú más quieres oír. Entonces hay una especie de sesgo de autoconfirmación y tenemos que tener cuidado con eso. Bienvenidos a la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM. En esta ocasión vamos a platicar sobre los beneficios y los riesgos de la inteligencia artificial generativa, específicamente en la investigación científica, ¿no? Como ustedes saben, estas herramientas se están utilizando cada vez más para muchísimas tareas de los seres humanos y en academia y en investigación no somos la excepción. Platicaremos en el programa sobre diferentes perspectivas de la utilidad y de los riesgos de estas herramientas en investigación científica. Como ustedes saben, ya ha habido varias propuestas, voces fuertes de la comunidad científica que quieren que esto se organice, se legalice, se establezcan acuerdos, consensos, financiamiento y una serie de reglas, y dentro de ellos, pues, investigadores que han publicado en revistas como Nature, Science y guías de la UNESCO, inclusive de algunos países como la Casa Blanca y de algunos continentes como la Unión Europea. Entonces, se están realizando muchas investigaciones, análisis sobre cómo utilizar la inteligencia artificial generativa en cualquiera de sus variantes para la investigación. Y esto ocurre en muchos lugares y las universidades no nos podemos quedar atrás. Entonces, por ejemplo, en el caso de la universidad, la doctora Marina Kriscautzky, que nos acompaña, está involucrada en un proyecto. ¿Qué nos puedes comentar, Marina? Gracias, Melchor, por la invitación. Y bueno, quiero pues decir en esta ocasión que estoy involucrada en un proyecto de investigación justamente por mi formación. Yo soy pedagoga y tengo especialidad en psicolingüística. Yo no soy la experta en inteligencia artificial en este proyecto, pero es un proyecto muy bonito donde la inteligencia artificial es realmente una herramienta que queremos utilizar para generar una especie de otra herramienta para profesores, para poder analizar textos producidos por estudiantes desde una perspectiva muy particular. Es decir, es darle a la inteligencia artificial un enfoque teórico para actuar, a partir del cual pueda revisar textos de estudiantes en proceso de aprendizaje. Como bien dices, hay un debate muy grande, ¿no?, sobre riesgos, etcétera, y yo creo que es interesante que lo discutamos en este programa, porque hablamos de inteligencia artificial, pero no dejan de ser sistemas de inteligencia artificial, y esos sistemas están diseñados y entrenados por personas. Entonces, bueno, luego continuamos, pero más o menos ahí lo dejo, y le paso, yo creo, que la palabra a Everardo, que él sí tiene la expertise, ¿no?, en inteligencia artificial y en justamente cómo se investiga y se trabaja desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Ok, bueno, muchas gracias, Marina, por la introducción. Pues bueno, yo lo que les puedo comentar dentro de los proyectos que estamos trabajando en el Laboratorio de Inteligencia Artificial Microsoft de la Facultad de Ingeniería, hay un problema que nos gusta mucho y que es el sueño de la inteligencia artificial desde sus inicios. Queremos enseñarles a las computadoras a programarse a sí mismas. Esto dentro del contexto más preciso le llamamos síntesis de programas, y la idea es poder generar programas a partir de una especificación. Dentro del contexto de la inteligencia artificial generativa, nuestra hipótesis de trabajo es que a partir de estos modelos de lenguaje masivos nos podemos nosotros ayudar a generar interfaces para que las personas sin conocimiento especializado en programación puedan generar sus programas. Y bueno, ese es nuestro objetivo, y en breve, ¿no?, o posteriormente les estaré platicando con mayor detalle más sobre esta problemática. Muchas gracias. Y muchas gracias, Everardo, Marina, Melchor, un placer saludarles como siempre. Y es que, como lo hemos visto y como lo hemos platicado brevemente en este pequeño apartado, en esta pequeña introducción de esta tertulia, la IA generativa promete ser una herramienta que tiene un gran potencial en el ámbito de la investigación. Y es que la IA generativa no solamente llega a nuestras manos como una aliada para realizar tareas específicas, ¿no?, sino que también creo que se ha convertido en un objeto de estudio para el desarrollo de proyectos, para el desarrollo de aplicaciones, y es que esto se debe a su relevancia, podemos nombrar su popularidad también, pero sobre todo su reciente surgimiento dentro del área de ciencias de la computación. Así que en este contexto vamos a explorar dentro de esta tertulia algunas de las manifestaciones que son clave para este fenómeno, para llevar a cabo la investigación. Entonces, a continuación veremos un video en donde unos colegas nos narran la forma en cómo ocupan ellos la IA generativa en sus investigaciones y desde luego en la parte de la docencia. Nosotros encontramos esta aplicación de Litmaps. Normalmente a los alumnos de primero les enseñamos a hacer búsqueda sistemática de la literatura para ejecutar revisiones sistemáticas, y fue ahí donde surgió la idea de poder comparar ambas intervenciones, una por el método convencional y este método utilizando inteligencia artificial. Y bueno, así como bien menciona el maestro Ricardo, el ISI también es una herramienta que tuvimos, que contemplamos, pero que no nos fue tan amigable utilizar con pues algunos alumnos de primer año que no tienen tanta experiencia tal vez con el manejo de estas herramientas. Al principio sí hubo alguna dificultad en su uso, sin embargo la fueron resolviendo conforme les íbamos explicando paso a paso. El doctor Benjamín les explicó en proyectó una pantalla donde estaba cómo se utilizaba Litmaps, el registro y todo, y yo iba pasando por cada uno de los grupos para ver cómo iban desarrollando su aprendizaje, ¿no? Y pues bueno, al final tuvimos resultados significativos porque pues resultó que dominaron el uso de Litmaps y además tuvieron aprendizaje significativo sobre el tema de investigación. Más o menos ahorita lo que hicimos fue en una sola intervención de 2 horas. Aproximadamente a ellos les costó como una media hora en hacer la cuenta, acceder y empezar a manejar, pero realmente es muy, muy amigable poder utilizarla. Y estos mapas dinámicos te posicionas inmediatamente del lado izquierdo, te da el resumen, el abstract. Entonces tú puedes ir discriminando esa búsqueda para al final poder ir refinando la búsqueda y entonces ahora sí estar en este punto para proceder al análisis cualitativo también de la información, ¿no? No pudimos desarrollarlo todo porque son alumnos de primer año que apenas están desarrollando esas habilidades, pero la intención es sí seguir un paso más allá para la ejecución del total de la revisión sistemática en cuanto a la calidad y la cantidad, la síntesis de cantidad de los artículos. Está para todas las áreas. Esa creo que es una gran ventaja que tenemos. Nosotros, por el área en los que nos desarrollamos, Misael es estudiante del segundo año de la licenciatura en odontología, lo enfocamos en esta área, pero hay humanística, hay sociales, todas las áreas están ahí inmersas. Así es, el asunto del uso de la inteligencia artificial generativa en la investigación ha generado muchísima controversia, a grado tal que desde enero del 2023 han empezado a surgir editoriales, opiniones, escritos. Las redes sociales han estado vivísimas discutiendo el tema. Y para fines del 2023, un grupo de investigadores de todo el mundo encabezaron un proyecto publicado en la revista Nature sobre la creación de lo que le llaman las guías vivientes, las guías vivas para un uso responsable de la inteligencia artificial generativa en educación. Y aquí la cuestión de guías vivientes se refiere a que esto está cambiando tan rápido que se requiere hacer guías que se actualicen de manera dinámica sobre la marcha, ¿no? Y estas guías abarcan varios puntos. Uno de los más importantes es lo que deben o pueden hacer los investigadores, los editores de revistas científicas, los árbitros, las personas que revisan trabajos de investigación científica para ver si se publican o no, porque está en sus manos el verificar la veracidad de que los productos de la investigación científica sean supervisados y generados por seres humanos. Cada vez es más tenue la línea entre lo que puede hacer un ser humano y la inteligencia artificial generativa en el proceso de investigación, pero tiene que quedar bastante claro en estos grupos de investigación y las revistas científicas de a quién le toca qué. Otro punto también es que esto se tiene que reconocer, tenemos que ser transparentes. Otro de los retos es cómo lograr esta transparencia, que los autores, los investigadores, pongamos en nuestros trabajos de investigación para qué usamos la inteligencia artificial generativa, cómo la usamos, cuánto la usamos, porque lo ideal es que nosotros sigamos teniendo, llamémosle, el control de todo el proceso para que las ideas, si bien aunque nos ayude la plataforma informática, las ideas sean generadas por seres humanos para resolver problemas humanos, porque si no, como dicen algunos colegas, van a acabar inteligencia artificial generativa escribiendo y publicando y revisando artículos de investigación para que sean leídos por inteligencia artificial generativa también para no tener al ser humano en el bucle, en el asa, ¿no? Entonces este es todo un marco muy interesante y quisiera pedirle ahora a Eric que continúe con el diálogo. Sí, muchas gracias, Melchor. Y claro que dentro de estos lineamientos que has mencionado, creo que el precedente lo marca la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y precisamente en 2019 hace un lanzamiento de un conjunto de principios que deben seguir o que deben cumplir los sistemas de inteligencia artificial. Y de hecho estos mismos principios siguen vigentes en la actualidad y se contemplan de hecho en casi todas las guías, en su mayoría, de uso responsable de la inteligencia artificial. Ahora, por mencionar de forma muy general estos principios en 5 puntos que, como lo menciona la OCDE, tenemos como primer punto beneficiar a las personas y al planeta, que ya lo ha comentado el doctor Sánchez hace unos minutos. Como punto 2 está respetar los derechos humanos, el Estado de Derecho y la diversidad, que me parece también un punto muy importante. Como tercer punto, exigir la transparencia, exigir la divulgación responsable y sobre todo la información de todos nosotros como usuarios o como desarrolladores que estamos involucrados dentro de esta tecnología. Cuarto punto, garantizar el funcionamiento seguro, evitar riesgos potenciales. Sabemos que cada una de estas herramientas generativas tienen sus propios beneficios, pero también tienen ligados sus propias limitantes. Y como quinto y último punto, no menos importante, está realizar un continuo monitoreo de los sistemas, pero este monitoreo lo debemos de realizar nosotros como seres humanos. Entonces, básicamente estos principios que son establecidos por la OCDE, que como ya digo, son el preámbulo para el desarrollo de más lineamientos, proporcionan una base, que son una base para el desarrollo, para la implementación responsable sobre todo de la inteligencia artificial. En el marco de la investigación también sirven como referencia para, de alguna forma, guiar las políticas, guiar las regulaciones que están relacionadas a todo esto que hemos comentado. Sin embargo, Marina, creo que sigue siendo un reto muy importante el poder estudiar, el poder vislumbrar de alguna forma cómo nosotros los investigadores en general, perciben esta tecnología, ¿no? Si les entusiasma por alguna parte, si les parece benéfico ocuparla, y desde luego si estos investigadores se mantienen bajo este régimen de lineamientos, de responsabilidad y sobre todo de ética. Gracias, Erika. Bueno, yo creo que habría que dividir en 2 grandes esferas esta pregunta. Una es cuando la inteligencia artificial generativa es una herramienta para la investigación. Es decir, yo me puedo apoyar de muchos sistemas de inteligencia artificial generativa para la búsqueda bibliográfica, para incluso esto de que te pueden proponer ideas, ¿no? Y ahí, bueno, yo creo que sí hay que ser muy cautos, ¿no? De hasta dónde ayudan. Son herramientas, ayudan, te pueden ayudar incluso a producir los papers, ¿no? Con cierta estructura, a corregir la escritura, que luego no es tan sencilla para mucha gente. Es decir, hay muchas herramientas que son como, que están alrededor y que cualquiera que haga investigación puede utilizar con todos estos principios éticos, ¿no? Pero hay otro campo que es cuando tú utilizas, cuando investigas en inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que muchas de las advertencias tienen que ver con este uso responsable, ¿no? De la inteligencia artificial en la investigación, porque puedes violar muchos principios éticos, ¿no? Desde la privacidad de las personas hasta, pues, lo que tú le pides al sistema que haga. En particular, yo les amplío un poquito más. El proyecto donde participo es entrenar un sistema de inteligencia artificial generativa para poder analizar textos de niños. Pero ese análisis lo va a hacer desde el enfoque que yo le dé. Es decir, ¿qué va a hacer el sistema? Tiene mucho que ver con la posición teórica sobre el aprendizaje, sobre lo que significa aprender a escribir y sobre lo que quiero que haga. Yo le puedo pedir que identifique errores, por ejemplo, ¿no? Y eso es toda una posición frente al aprendizaje, pero le puedo pedir otras cosas. En ese sentido, creo que es muy importante la posición frente a la cual, con la cual enfrentamos un proyecto de investigación que hace uso de inteligencia artificial y que, pues todos los puntos que nombraste, Eric, tienen que estar presentes. Si la voy a usar para resolver problemas sociales, me comprometo a respetar los derechos de las personas, etcétera. Entonces tengo que seguir determinados lineamientos. No puedo entrenar un sistema para cualquier cosa. Y creo que ahí es donde está el punto crítico, donde hay riesgos y desafíos, y creo que en este punto Everardo tiene mucho que decir sobre que significa, ¿no?, un riesgo de un sistema de inteligencia artificial. Cierto, Marina, gracias. Creo que el mayor riesgo y la mayor preocupación por parte de la comunidad en general, no solamente de parte de la investigación, es sobre la veracidad, certeza de las respuestas que podemos obtener a partir de estas herramientas de inteligencia artificial generativa. Porque ciertamente no siempre obtenemos respuestas correctas o las mejores respuestas a las problemáticas. De ahí es que una de las mayores preocupaciones es cómo podemos confiar en algo que no podría fallar. Aquí un primer acercamiento a responder esta interrogante y con el objeto también de dar un poquito más certidumbre, tiene que ver con parte de la arquitectura de este tipo de herramientas, y parte de esta arquitectura está compuesta por un enfoque que se llama aprendizaje por refuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los modelos están aprendiendo constantemente. No son modelos estáticos. Con la interacción que se tiene tanto con los usuarios, ya lo comentó Marina, está entrenando el modelo. Los modelos van evolucionando de manera que pueden ser cada vez más precisos. Voy a poner como ejemplo un problema muy común en inteligencia artificial es el reconocimiento de imágenes, por ejemplo, en las aplicaciones médicas. Aquí los sistemas de inteligencia artificial actualmente pueden clasificar enfermedades, por ejemplo, identificar un tumor, por ejemplo, identificar la retinopatía diabética, con mucha precisión. Cuando digo mucha precisión, estoy hablando de 99.9% de precisión. Esto que voy a decir posiblemente no le agrade tanto a los médicos, pero creo que se equivoca ya menos que los médicos, los modelos, porque han evolucionado tanto, han aprendido tanto, que cada vez son más precisos. Otras aplicaciones que podemos hacerle a la inteligencia artificial generativa es, pues, que nos ayude a revisar literatura, ¿no?, el estado del arte en las investigaciones. Y bueno, con eso concluyo para el siguiente bloque. Gracias. Bueno, pues dentro de todo el proceso de lo que es llevar a cabo una investigación, como ya lo hemos comentado, me parece que un elemento muy importante y de hecho que sirve como punto de partida para iniciar obviamente una investigación, un proyecto, es la revisión de la literatura que ya han mencionado. Estarán de acuerdo conmigo que tener una revisión adecuada de la literatura profunda se puede o es sinónimo de construir un estado del arte bastante robusto, ¿no?, bastante útil. Y es que de esta forma la IA generativa tiene el potencial de ir todavía más allá de lo que ofrecen los motores tradicionales de búsqueda, ¿no? Cuando nos metemos a esta parte de Google, a lo mejor algún buscador que está incluido dentro de una base de datos, pues podemos hacer lo que denominamos como una búsqueda tradicional, una búsqueda clásica, ¿no? Al momento de procesar la información de una manera en la que los metadatos, por ejemplo, las palabras clave, las etiquetas, están relacionadas, ¿no? Pero con la inteligencia artificial generativa, es una herramienta que permite de alguna forma analizar el cuerpo entero y no solamente de un texto, sino de un conjunto muy grande de elementos que probablemente no sean de utilidad dentro de nuestra investigación. Entonces es hablar del procesamiento que va desde la parte del abstract, o mejor dicho, el resumen, hasta la parte de la conclusión y la discusión. Entonces, asimismo y de forma paralela, al proceso de revisión podemos apoyarnos, como ya lo han venido platicando, de estas herramientas para, por ejemplo, formular hipótesis, reformular las hipótesis o reconsiderarlas, mejor dicho. Podemos reestructurar los objetivos, podemos escribir los alcances, encontrar fallas dentro de nuestro argumento. Entonces, realmente la utilidad de la IA generativa que se nos presenta y que llega a nuestras manos es realmente abrumador. Y es que es precisamente en la redacción, el apoyo en la redacción de artículos, en la redacción de reportes o de documentos en general, es una de las tareas que mayor se ha beneficiado a los investigadores. Y de esta forma, probablemente, Everardo, nos pudieras compartir un poquito de tu perspectiva de cómo influye esta tecnología generativa en el desarrollo de tus proyectos. Ya vimos que la Facultad de Ingeniería es pionera y debe ser como un claro ejemplo de cómo se desarrolla este tipo de tecnología con ayuda de la IA generativa. Sí, gracias, Eric. Precisamente a propósito de lo que mencionabas, creo que este tipo de herramientas nos pueden apoyar cuando hacemos investigación en la parte de simulación, ¿no? Nos puede ayudar a hacer simulación de experimentos y eso es muy útil en el ámbito de la investigación. Es decir, tenemos aquí un laboratorio, ¿no?, potencial con este tipo de herramientas. Como ejemplo más concreto podría mencionar una investigación que estamos haciendo en el laboratorio y que tiene que ver con el diseño de sistemas centrados en el usuario. Estos sistemas, la intención es que su diseño incluya perspectivas de usuarios particulares. Puede ser, por ejemplo, si un sistema está diseñado para personas de la tercera edad, ese es un tipo de usuario muy particular. Si el sistema es para médicos, también ese es son usuarios particulares. Y bueno, el diseño de sistemas centrados en el usuario, pues es toda una metodología, toda una vertiente en el área de cómputo. Y bueno, tampoco le podemos decir a estas herramientas, dame un sistema un sistema de inscripciones para la universidad, ¿verdad? No lo va a hacer. Lo que le podemos pedir a estas herramientas es, dame un algoritmo de ordenamiento en determinado lenguaje de programación, y lo va a hacer muy bien para ese tipo de problemas. Como nosotros estamos enfocándonos para poder desarrollar los sistemas con apoyo de la IA generativa, es a través de una interacción, de lo que le llamamos ingeniería inmediata, ¿no? Le pedimos al sistema pequeñas tareas, pequeños módulos, recibimos cierta retroalimentación, posteriormente nosotros le damos más instrucciones, le decimos, corrige, esto está mal, y así de manera iterativa hasta corregir y obtener el sistema que nosotros buscamos. Esto ya lo hacen los programadores actualmente. Nuestro objetivo es automatizar este proceso en el contexto de los sistemas centrados en el usuario de la manera más automática posible. Y bueno, otra utilidad que quisiera ya para concluir esta intervención es sobre la generación de datos sintéticos, pero ahí Marina creo que nos podría platicar con mayor detalle. Nosotros generamos primero los datos humanos, es decir, conformamos un corpus de textos con textos escritos a partir de una situación específica. Queremos analizar textos argumentativos, entonces a través de con apoyo de docentes de iniciación universitaria en nuestra Escuela Nacional Preparatoria número 2, con ellos diseñamos una situación, los maestros aplicaron la situación, los niños escribieron y a partir de ahí recolectamos y conformamos un corpus de textos. Los etiquetamos los humanos, es decir, nosotros desde una postura teórica de la lingüística definimos qué es un argumento, cómo podemos identificar argumentos, posturas y aseveraciones dentro de un texto. Y etiquetamos los textos. Y después de esa etiquetación le enseñamos al sistema, ¿no?, a que aprenda a identificar esto que nosotros ya nombramos, ¿no? Por el momento estamos en datos humanos, todavía no producimos datos sintéticos porque al sistema le está costando bastante trabajo entender o aprender a mirar los textos, porque como mencioné al inicio, son textos que están producidos por personas que están aprendiendo. Por lo tanto, no son textos que normativamente cumplan ni con la sintaxis, ni con la puntuación que podríamos normativamente llamar correcta. Entonces, entender dónde empieza, por ejemplo, un argumento, dónde termina, cuando un texto está escrito un poco todo de corrido o la puntuación no está puesta donde debe, pues le está costando trabajo. Estamos ahora generando un segundo corpus donde el tema cambia para que el sistema aprenda a independizarse de la temática, ¿no? Y no aprenda que un argumento es, en este caso particular, con el tema del que se está hablando, sino cualquier tema va a poder encontrar posturas, etc. Estos segundos datos, una vez que los tengamos, vamos a también analizarlos y etiquetarlos con personas. Y paralelamente lo que hemos hecho es enseñarle a ChatGPT nuestra definición para ver si aprende a identificar, ¿no? Y les voy a robar unos segundos, pero lo que está pasando por el momento es que le está costando. Entonces, una vez que aprenda, por el momento estamos como un 20% de semejanza, para que podamos tener una inteligencia artificial que nos ayude a generar la herramienta. Muy bien, Marina, muchas gracias. Pues a continuación vamos a pasar una pausa, los invitamos a continuar con nosotros. Pues estamos de vuelta con el asunto de la inteligencia artificial generativa y la investigación. Es que es fascinante, ¿no? Porque algunos autores dicen que lo que está pasando es que nos está retando nuestras premisas, nuestros estándares de lo que constituye prueba, de lo que constituye una verdad. Y en las encuestas más grandes que se han hecho recientemente a lo largo de todo el año 2023, y seguramente así será a lo largo del 2024, me llama la atención que en una encuesta de más de 1.600 científicos de todo el mundo, publicada en la revista Nature, ¿cuál creen que es el uso más frecuente que le dieron los científicos a ChatGPT y similares? Divertirse, con pasársela bien con cosas que no tienen que ver con su investigación. Pero después de eso empezaron a utilizar todo lo que ya dijeron ustedes, ¿no? Generar preguntas, hipótesis alternativas, ayudar a ver diferentes argumentaciones para avanzar en proyectos de diversos tipos, recibir retroalimentación, analizar los datos. Hay muchos lugares donde puede entrar. Y esta parte de la fusión, llamémosle así, humano-máquina, en la que se convierte como esta prótesis digital de nuestras mentes, resulta que una de las cosas muy buenas en investigación que se plantea para países como el nuestro, es que ayuda muchísimo a escribir en otro idioma. Una de las principales pesadillas de los científicos del sur global es escribir en inglés y que los árbitros te digan, pues que te lo revise alguien cuyo idioma natal sea el inglés. Resulta que con esta herramienta eso nos está ayudando ya muchísimo, la utilizan muchas personas, ¿no? También tenemos la cuestión de escribir bien. También los científicos y los académicos en general estamos en nuestra torre de marfil de la academia, pero a veces no se nos da mucho el escribir de una manera clara, concisa, con argumentos secuenciales, que no esté llena de jerga. Entonces, para eso nos puede ayudar también la herramienta, y de hecho lo hace, ¿no? Sintetizar ideas, estructurarlas, hacer secuencias argumentativas, algo que a veces no es tan intuitivo. Y algo que es muy importante también, el asunto del arbitraje por pares. Cada vez hay más literatura que documenta que estas plataformas pueden ser una herramienta importante, obviamente utilizada con prudencia y siempre con supervisión humana, para revisar los trabajos de investigación y ayudar en el proceso editorial. En fin, todo un tema, y seguiremos platicándolo en el siguiente bloque. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Nava, soy doctor por la UNAM. Actualmente soy Research Fellow en AstraZeneca en Cambridge y me dedico a investigar EPOC y remodelamiento de vías aéreas. El EPOC en realidad es un conjunto de enfermedades asociadas a cáncer de pulmón, pero realmente son varios tipos de enfermedades. Puede ser enfisema, bronquitis, fibrosis, y en particular estoy enfocado en el remodelamiento de las vías aéreas. sea, cuando un paciente sufre de un tipo de EPOC o inclusive asma, hay un cambio en las vías aéreas, se destruyen y se modifican. Entonces lo que hago es tratar de detectar esos cambios antes de que la enfermedad sea detectada o más bien diagnosticada. La Organización Mundial de la Salud define varios tipos de etapas para el EPOC y entonces estamos enfocados en el GOL 1, que es el inicio de la enfermedad cuando es ligera, y queremos ver cómo se cambian estas vías aéreas, ¿no? Para ciertas herramientas que como investigador hago todos los días sirve bastante, como resumir artículos o inclusive mejorar mi inglés. Funciona bastante bien, pero estoy más bien como interesado en las GANs, más bien como desarrollador. Y bueno, me interesa por la parte de procesamiento de imágenes. Y hay muchas vertientes, no solo el problema de segmentación o generación de imágenes. Como te decía ahora, hay dos problemas abiertos. Uno es que los modelos pueden ser generalizados para múltiples órganos, pero también debido a la falta de imágenes, lo que se está buscando es que un modelo pueda generar órganos con enfermedades. Por ejemplo, si tenemos un modelo que pueda generar tomografías de pulmón con ciertas enfermedades específicas, entonces ya no necesitamos, digamos, muchas imágenes, sino podemos utilizarlas, ¿no? Todavía hay una brecha para poder generarlas, pero me parece que hay un potencial suficiente. Si la red puede aprender de ciertas enfermedades, cuáles son sus características intrínsecas, entonces es posible que esa red pueda generar imágenes de una cierta enfermedad. Pero lo más importante creo que es el diseño del problema. Porque aunque tengas una GAN, si no tienes el problema adecuado para resolverlo o bien limitado, pues no te va a servir, ¿no? Al menos para nosotros, no podemos utilizar en el trabajo directamente por el copyright, porque todo el contenido de todas las conversaciones se reutilizan para que aprendan. Entonces, si estamos trabajando con algo que es propietario o que es de AstraZeneca, no podemos utilizarlo en chat, ¿no? Es una limitante. Entonces, AstraZeneca está trabajando para desarrollar su propia versión enfocada al desarrollo científico. Al inicio del programa pues mencionamos que dos temáticas con respecto a la IA generativa. Una es como asistente para la realización de proyectos y otra es como objeto de estudio. A propósito de esto, a mí me gustaría comentarles un poquito sobre la historia de este tipo de modelos y un poquito detrás la tecnología que está detrás. Y bueno, para esto, en 2018, que fue hace poco para nosotros, sobre todo si consideramos la pandemia, en términos del desarrollo de estas tecnologías es uno de los primeros pasos. Apareció un modelo de lenguaje llamado BERT, que pues, por sus siglas en inglés lleva las palabras transformadores bidireccionales, que fue desarrollado por Google y fue un gran boom, fue el gran boom de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque lo que son los transformadores son redes neuronales que son capaces de procesar mucha información, muchísima información. Las redes neuronales tradicionales, las profundas, el llamado aprendizaje profundo tiene esta dificultad. Al ser tan profunda toda esta composición de capas de neuronas, se le hace difícil procesar mucha información. Con los transformadores se solucionó este problema. Y bueno, esto dio pie a otros modelos como Lambda y como Pal, que son los modelos de lenguaje de Google, en los que se construye BART, ¿no? Que es la herramienta de interacción que tiene Google. Por ahí en esta carrera de la inteligencia artificial también apareció Microsoft a través de una empresa que se llama OpenAI y que fue quien generó todos estos modelos de GPT, de lo que está construido ChatGPT. Y finalmente, pues, otra gran empresa, ¿no? Que se llama Meta, es una de las, donde está Facebook, no se quiso quedar atrás y también ya construyó su modelo de lenguaje que se llama, vale la redundancia, Llama, ¿no? Y bueno, pues ahora creo que lo que resta es evaluarlos cuál es el mejor de ellos. Y bueno, para eso le cedo la palabra a Marina. Gracias. Bueno, yo creo que la evaluación tiene que estar guiada, y voy a insistir en esto, por los seres humanos. Cuando decías, Melchor, que, o también Erika, que te puede hacer todo el estado del arte, pues déjame decirte que más o menos. Es decir, los sesgos que tienen estas herramientas son importantes. Y así como dijiste que nos ayudan a escribir en inglés, pues el inglés es el idioma dominante, efectivamente, pero deja fuera mucha publicación, por lo menos en mi área de psicolingüística y en general en ciencias sociales y en humanidades, gran parte de la producción científica latinoamericana que no se publica en inglés y que puede ser relevante para ciertos problemas. Entonces, a partir de eso, una advertencia, o sea, no todo está en las bases de datos que consultan estas herramientas. Y no todo, porque bueno, no todo está tampoco tan difundido en Internet, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado con esas cosas. Cuando confiamos ciegamente en una herramienta, corremos el riesgo de perder el rumbo y de perder el control sobre nuestro proceso de investigación. Nosotros también podemos alimentar esas bases de datos. Hay herramientas donde nosotros podemos subir nuestra propia bibliografía y hacer todo el análisis, que es muy, muy bueno, ¿no? De síntesis, etc. Entonces, pues sí es importante, ¿no? Tener esa advertencia. Y la otra es, sí hay que evaluar las herramientas. Creo que la carrera por quién gana, ¿no? Esta carrera del desarrollo de la inteligencia artificial generativa tiene una base económica y creo que somos las universidades las que tenemos que poner la pausa crítica, ¿no? Y tratar de ver, bueno, son buenas, ¿no? En qué pueden servir, en qué no, pero no comprarnos esta carrera, casi voy a hacer el símil con la carrera armamentista, ¿no? Que bueno, se está haciendo en este momento y que no necesariamente está guiada por los principios que mencionó Eric, ¿no? Ni de la ONU, ni de la OCDE, o sea, no necesariamente. Entonces, cuidado y tratemos de utilizar estas herramientas cuando de verdad son buenos apoyos para hacer procesos de investigación que de veras contribuyan al bienestar de todos. Claro, Marina, y es que ahorita has mencionado parte de los aspectos que debemos de considerar como incluso desarrolladores y como usuarios, y que está un poquito ligada a la parte de las implicaciones que también has comentado, ¿no? Y es que esta característica que incluso muchas empresas buscan de sus productos y muchas otras no, también es válido, es el de transparencia. Este es un concepto que de antemano lo hemos venido escuchando en muchas instituciones, muchos organismos, muchas organizaciones, de que la transparencia es sinónimo de uso responsable, ¿no? Pero no siempre es así. Pero lo que sí estoy de acuerdo, y a lo mejor ustedes también estarán de acuerdo conmigo con esto, es de que la transparencia sí construye de alguna forma vínculos de confianza entre el usuario y entre el sistema, ¿no? Construir un vínculo de confianza es hacer que el investigador, que el usuario se aproxime a hacer uso de esta tecnología y que le sea más útil, que le sea más interactivo, más efectivo y sobre todo más fluida, ¿no? Esta parte interactiva. Entonces ya estaríamos hablando no solamente de vínculos o de fluidez en términos de usuario y sistema, sino de humanos y máquinas. Pero plantear una pregunta en el sentido de qué beneficios o cuáles serían las posiciones que como usuarios y como desarrolladores debemos de tener al momento de realizar investigación con esas herramientas. Y es que podemos abordar esta pregunta con dos grandes vertientes. Una de ellas es el enfoque que le podemos dar como usuarios y otra el enfoque que le podemos dar como desarrolladores en términos de transparencia. En el caso de usuarios, por ejemplo, desde luego debemos de ser conscientes, informarnos adecuadamente, conocer los beneficios, conocer los riesgos de cada herramienta, pero sobre todo como usuarios, impulsar la transparencia es sinónimo de revelar públicamente cuáles son los elementos que hemos generado con la ayuda de inteligencia artificial, y no solamente esos elementos, sino cuál ha sido el procedimiento para generar esos elementos. Eso en términos de usuario. En términos de desarrolladores, desde luego, apegarnos a los principios de desarrollo, principios éticos de inteligencia artificial, y sobre todo revelar explícitamente cuál ha sido la metodología para llegar a solucionar una tarea. Y no solamente la metodología, sino revelar los datos que ocupamos para entrenar o para reentrenar estos modelos, ¿no? Entonces me parece que son consideraciones muy importantes, relevantes, que dan lugar a promover la ciencia al alcance de todos, y es un concepto que está ligado, Melchor, a la ciencia abierta, me parece. Así es que ahorita que los escuchaba, me puse a hacer cuentas sobre la marcha, todo el presupuesto de un año, todo el presupuesto de un año de la Universidad Nacional Autónoma de México no alcanzaría para desarrollar algunos de estos grandes modelos de lenguaje, por lo menos al nivel en los que se han desarrollado empresas como OpenAI, ¿no? Y eso nos lleva al enorme reto de que las universidades públicas de todo el mundo, incluyendo las norteamericanas, tenemos este enorme reto de que no hay dinero que alcance para tener el poder de cómputo, la cantidad de recursos humanos, porque también tenemos que recordar, y de eso hay bastante evidencia, que más del 70 al 80% de los doctores en ciencias de la computación, y las personas que son realmente expertas en este tipo de herramientas, lo está contratando la iniciativa privada. Entonces, regresando al punto que decía Eric, ojalá cada vez haya más, como parte de estos lineamientos vivientes que comencé hace rato, de que haya una proliferación de herramientas de acceso libre, de código abierto, que permitan que todos los investigadores del mundo, del norte global, sur global, etcétera, puedan utilizar las herramientas para ayudarse a hacer mejor investigación y para hacer investigación también sobre el tema como sujeto de investigación de inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, estos lineamientos globales deberán de ser internacionales, nacionales, locales, y en cada institución ahí sí no, es muy difícil lograr esto, pero el tiempo vuela, y mientras más pronto tengamos cierta orientación y apoyo de los diferentes niveles de gobierno para avanzar en ese sentido, yo creo que podemos lograr muchas más cosas, tener más proyectos, publicar más sobre el tema, y llegar a un punto en el que realmente formemos parte, no nada más como comparsa de las grandes empresas tecnológicas que son ahorita las líderes mundiales en el tema, eso es inevitable, por lo que ya se comentó, sino desarrollar utilizando transparencia, colaboración, compartir cosas, que es el espíritu de la ciencia abierta, y tener una serie de cuerpos independientes que supervisen el proceso y que ayuden a la sociedad y a las universidades, a todos los organismos que participamos en la sociedad para que esto progrese de buena manera. En fin, es todo un reto. Las universidades estamos obviamente muy involucradas, y al final del día lo que queremos es que todo esto en sentido educativo ayude a mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes y a facilitar la vida de todos los académicos. Este ya es el tercer programa de esta pequeña temporada sobre el tema de inteligencia artificial generativa y educación. Los invitamos a verlos en el siguiente, donde seguiremos discutiendo el tema con nuestros colegas.